Ahí la tocó Arizmendi atrás, gol en contra. ¡Gol de Liverpool en contra, Arizmendi! Bueno, será de los bloopers más grandes del año 2020. Arizmendi la jugó para el arquero no estaba en el arco. Entró la pelota, gol en contra, gol de Liverpool por la presión tan solo que ejerció Liverpool para no dejarlo salir a Arizmendi. Arizmendi nunca lo miró el arquero no estaba en el arco. Será de los bloopers más grandes del 2020 en el fútbol uruguayo. Gol en contra, 8 minutos primer tiempo, paso a ganar Liverpool. Sí, sin proponérselo demasiado, jugando, buscando llegar en ofensiva, viene una pelota recién para Escobar, que pudo ser Tapofio el Marín, y ahora Arizmendi, un error increíble, ¿verdad? Para un hombre de su trayectoria, de su experiencia, de su bagaje en el fútbol, se la quiso dar al arquero, el arquero estaba adelantado, la metió en el arco, como el mejor 9 que uno podría pensar. Está ganando Liverpool, un gol de imprevisto. Bueno, abren la cuenta, ahora Torque tiene la carga pesada de ir enfrente, Liverpool puede encontrar más espacios. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Bueno, en contra de Arizmendi, gana Liverpool y es puntero del grupo, gana Liverpool por 1-0. El que toca la pelota es Torque, la va jugando por el medio Lucas Rodríguez, la dejando para Bruno. Bruno arranca círculo central, se mete en campo antagónico, levanta la puñalada, salta Otormín, salta también Franco Romero, la bajó Otormín, puede venir, tiró, ¡gol! ¡Gol de Torque! Empató Otormín. Mal cálculo del zaguero Franco Romero para despejar de frente el cabezazo. Le erró en el salto y detrás de él la bajó bárbaro Otormín. Primero el pecho, después la cacheteó de derecha. Gran centro de Brun. La bajó bárbaro Otormín y el ex nacional. Cacheteó la pelota, la puso sobre el ángulo superior izquierdo. Empató Torque. 15 del primer tiempo. Ahora Liverpool y Torque están 1-1. Así me gusta, ¿eh? Qué linda jugada. Qué pase metió Brun por arriba. La bajó notablemente Otormín. Le ganó la espalda al lateral Pereira, que marcó mal, no midió bien, y apareció Otormín para definir al otro palo, con el arquero de Liverpool Merín que le venía encima. Muy buena definición, muy buena jugada, qué lindo gol para que empate Torque. Empezamos de nuevo. Habita, vacimos la vida más fácil. Bueno, 20. Hasta los 46. Gracias, un minuto más, está terminando el primer tiempo. Se va lento, se va como Murgan, retirada carnavalera, cantando bajito, dejando tan solo el recuerdo, el gol en contra de Arizmendi y el empate de Otormín. 1-1 el partido, 45 cumplidos. El Lalo me dijo que vamos hasta el minuto 46, yo le hago caso. El que juega es Escoto, Escoto por la izquierda, va para Allende, correte a la cancha siempre por la zurda, se frena el chileno, un rodeo, un enganche, un juego, la al medio, tiro para Del Prete, habilitado, tiró. La tiró bárbara, un gol muy similar al primero, lo único que el pase primario fue de Escoto, corrió muy bien por aquel lado, otra vez el chileno la buscó, detrás del chileno, corrió habilitado Del Prete, el argentino Gustavo, definió de zurda, bárbaro, cruzado al palo izquierdo, lo da vuelta Torque, Del Prete, Torque 2, Liverpool 1, estamos a la hora del primer tiempo. Hace un buen rato que se venía arrimando Torque, te lo había dicho, después Liverpool sacudió con aquella jugada de cambio campo, pero el resto la pelota fue de Torque, tuvo más iniciativa, tuvo más llegada, le faltó mayor profundidad y definición. Acá un gran pase de Escoto, desde el mismo lugar que casi Brun metió para el gol de Otormín, la pelota a la espalda otra vez del lateral derecho de Liverpool, aparece Del Prete, la cruza al segundo paro, la pelota entra bajita al izquierdo otra vez como en el primero, un golazo del argentino. Realmente, Torque podrá estar arriba en el medio abajo. A mí, personalmente, el fútbol que Marini hace con este equipo me gusta mucho. Juega al fútbol, trata de llegar al arco de enfrente. A veces no tiene los elementos ni las herramientas. En general, en nuestro fútbol no hay elementos de 9 y 10 que le puedan dar funcionamiento y efectividad a los equipos. No sobran, lamentablemente. Faltan. Esto fue un golazo. Habitaba, hicimos la vida más fácil. Pito el árbitro de armas de discreto. Ataca Liverpool, la trae Figueredo, la pide Cándido. Figueredo levantó la cabeza, la prestó para Ocampo. Como puntero por la zurda, desbordó. Se fue Ocampo, tiró al arco cruzado. Ahí está, ¡gol! ¡Cándido! ¡Gol! ¡De Liverpool! Empató Camilo Cándido.
partido. El lateral que trepó hasta última consecuencia. Ocampo se puso a jugar como puntero. Desbordó al fondo, mandó al centro de la muerte. Tiermarín la debió un poquito, pero Cándido, que no se cansa de correr allá por la zurda, cruzó toda la cancha, definió en el segundo palo. Empató Liverpool. Créame que ahora es justo. Hacía mérito para el empate el equipo de Mendel. Empató el negro. Están 2-2. Quedan prácticamente 13. Linda jugada también por izquierda. Buen desborde. El centro rastrero. Ya habían tirado uno anterior cuando los delanteros de Liverpool habían quedado mano a mano con el arquero de Torque y no habían llegado a concretar. Acá viene Cándido en el segundo palo. El menos pensado. Perdieron la marca. No sabían que estaba detrás. Y Cándido la empuja arriba del arco. Para el empate en este partido, algunos minutos todavía, para ver si alguno de los dos puede torcer este resultado. Habitamos la vida más fácil. Bueno.